El primer juego de Insomniac Games sin el amparo de Sony es el título el cual reseñaremos rápidamente en esta ocasión. ¿Le habrá hecho bien el cambio a la compañía ahora que trabaja para Electronic Arts? Esta es la split reseña de Fuse. Primero que nada, gráficamente el juego no luce mal. Se podría decir que tiene el nivel de los actuales juegos de esta generación, aunque eso sí, tampoco sobresale en este aspecto. Digamos que solo se preocuparon porque el juego se viera lo suficientemente aceptable en todas las plataformas. El gameplay es prácticamente un plagio de Gears of War, aunque tiene diferencias en cómo se ejecutan los movimientos. Al final de cuentas, es idéntico al juego antes mencionado. Claro está que el título tiene algunas variantes para cada personaje, pues cuentan con una arma especial la que los hace únicos, aunque estas armas nos recordaron un poco a las de Ratchet & Clank. El juego cuenta con el doblaje correspondiente a España, el cual por suerte puede ser modificado desde las opciones, pudiendo seleccionar la combinación de inglés con subtítulos, que es la más recomendable, porque el doblaje español está muy mal sincronizado. Una gran queja respecto de este juego es que se nota que no tuvieron el tiempo suficiente para darle un buen chequeo, dado que la cámara tiene muchos errores y en ciertos puntos es fácil trabar el juego. Por suerte, ahora existen los parches descargables para corregir todo esto, pero se debió probar el título antes para evitar estos problemas. Su Metascore es de 64 puntos basados en 29 críticas, lo que hace el juego poco recomendable. Realmente es lamentable ver que una compañía como Insomniac haya lanzado un juego de tan baja calidad como este. Suponemos la premura para desarrollarlo tuvo que ver con esto o simplemente les exigieron crear un shooter que se vendiera rápidamente. Realmente el juego no es nada recomendable, pero si de igual forma lo quieren probar, lo pueden rentar o descargar el demo. Nos vemos en la próxima Speed Reseña.